Yo no sé cuál sea el sueño que tú tienes. No me importa cuán decepcionante pudo haber sido todo mientras trabajaste para ese sueño. Pero ese sueño que tienes en tu mente es posible. Algunos de ustedes ya saben que es difícil. No es fácil. Es muy difícil cambiar tu vida. Que en el proceso de trabajar por tus sueños, vas a caer en muchas decepciones, muchas fallas, mucho dolor. Habrá momentos en los que dudes de ti mismo y tú dirás, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo solo estoy tratando de cuidar a mis hijos, a mi madre. No estoy tratando de robar nada a nadie. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Para todos ustedes que han tenido momentos muy duros, no se rindan a tratar de lograr sus sueños. Los tiempos difíciles van a venir, pero no han venido para quedarse, han venido para pasar. La grandeza no es algo hermoso, esotérico, ilusorio, con poderes divinos que solo los especiales entre nosotros podrán probar. Es algo que verdaderamente existe en todos nosotros. Es muy importante para ti creer que tú eres el elegido. La mayoría de la gente cuida a su familia, tienen un trabajo y se mueren. Dejan de crecer, dejan de trabajar en ellos mismos, dejan de estirarse, dejan de empujarse a ellos mismos. Y a mucha gente le gusta quejarse, pero no quieren hacer nada de su situación. Y mucha gente no trabaja en sus sueños. ¿Por qué? Una razón es por tener miedo. Miedo al fracaso. ¿Y qué pasaría si las cosas no funcionan? Y miedo al éxito. ¿Qué tal si resulta? Pero no puedo Tú manejar. Pasas pasas. mucho tiempo con otras personas. Tú pasas mucho tiempo agradándole a las personas. Conoces a los demás mejor que te conoces a ti. Los estudias. Sabes de ellos. Quieres salir con ellos. Quieres ser igual a ellos. ¿Y sabes qué? Has invertido tanto tiempo en ellos que no sabes quién eres. Te reto a pasar tiempo por ti mismo. Es necesario que saques a todos los perdedores de tu vida si quieres vivir tu sueño. Para aquellos que corren hacia sus sueños, la vida tiene un significado muy especial. Cuando te vuelves la persona correcta, te empiezas a separar de la gente, comienzas a ser único. Mientras sigas a las otras personas, mientras sigas copiando a los demás, nunca podrás ser el mejor copiador del mundo. Tú puedes ser el mejor tú. Te reto a que definas tu Sé que valor. no todos lo verán, que no todos se unirán a ti, que no todos tienen la visión. Es necesario que sepas que eres una raza exclusiva. Es necesario que te alinees con la gente y que traigas a tu negocio gente que tiene hambre por el éxito, gente que es imparable e irrazonable, gente que construye su vida para vivirla como viene y que quiere siempre más. La gente que está viviendo sus sueños son los ganadores a los que tienes que unirte. La gente que está viviendo sus sueños es la gente que sabe que si algo va a suceder, depende de ellos. Si quieres tener más éxito, si quieres tener y hacer cosas que nunca has hecho antes, solamente te pido que inviertan en ustedes mismos. Inviertan en ustedes mismos. La opinión de alguien no tiene que ser tu realidad. No tienes que ir por la vida haciéndote la víctima. Y aun cuando enfrentes decepciones, tienes que saber dentro de ti que puedes hacerlo aunque los demás no lo vean. Yo debo verlo por mí mismo. Esto es lo que creo y estoy dispuesto a morir por ello. Punto. Quiero representar una idea. Quiero representar posibilidades. Algunos de ustedes quieren ir al siguiente nivel. Quiero un consejo. Quiero ser un ingeniero. Quiero ser un doctor. Escúchame. Tú no puedes llegar a ese nivel. No puedes tener el nivel económico que quieren hasta que empiecen a invertir en su mente. No estás leyendo libros. Los reto a que vayan a conferencias. Los reto a invertir tiempo en sí mismo. Los reto a estar solos. Los reto a estar una hora conociéndose a sí mismos. Cuando logres ser quien eres, cuando logres ser esa persona que fuiste creada para ser, diseñada para ser, cuando te conviertes en un individuo,
lo que haces es tomarte a ti mismo y empezar a separarte de otras personas. Los reto a que se vayan a un lugar donde no le agraden a la gente y que no te molesten. ¿Por qué? Porque no debe ser importante el hacerles felices. Porque tú tratas de seguir, tratas de llegar al siguiente nivel. Hablando de tus sueños, si todavía sigues hablando de tus metas, pero no has hecho nada, solo toma el primer paso. Tú puedes enorgullecer a tus padres, tú puedes enorgullecer a tu escuela, tú puedes tocar millones de personas y el mundo no volverá a ser el mismo, porque tú viniste por ese camino. No dejes que nadie te robe tu sueño. Después de que enfrentamos el rechazo y un no, o tenemos una reunión y nadie aparece, o alguien dice, puedes contar conmigo, pero desisten. Que si tenemos ese tipo de actitud de recuperar, si nadie cree en ti y has perdido una y otra y otra y otra vez, las luces se han apagado, pero sigues viviendo tu sueño, lo revives todos los días y dices, esto no se acaba hasta que yo gane. ¡Puedes vivir tu sueño!